chile. ¿Un mango con chile? Sí, Cristina, porque está delicioso. Hablas bien raro, loca. Es que tú no estás en la onda, Betty, pero yo... ¿Me vayas? Sí. ¡Mete otro gol, Ari! Ay, no se los dije. Ay, Maluma se ve, uff, delicioso como siempre. Ay, yo sí, está bien papito, mi rey. Ay, yo sí me lo andaba comiendo a besos, ¿eh? Así. Paula, ¿qué haces aquí? ¿En qué momento entraste que ni me di cuenta? Pues junto contigo cuando llegaron tus amigas. Ay, eres toda una pillina. Ya te anda por juntarte con las niñas mayores, ¿verdad? Sí, pero no por eso tiene que meterse a mi cuarto como la humedad. Pero ni las estoy molestando. Sí, sí nos molestas, así que vete. Ay, amiga, no la corras. No se estorba, ¿eh? Ay, hasta no es que súper bien tu hermanita, ¿o no? Sí, pero que mejor se vaya a su cuarto y nos deje en paz. Órale, ¿cómo vas? Está bien. ¿Qué? ¿Ariel ya te sacó a patadas de su cuarto? Sí. Y ni porque sus amigas me invitaron a quedarme. Ariel no me dejó. Porque eres una lata. Qué bueno que tengo mi propio cuarto para no tenerte que aguantar. ¿Y Aurora? No sé. Vine a decirle que dejé ropa que desde hace mucho no me queda en el cuarto de mi mamá. Y pues, digo, si la quiere ver. Bueno, ya le dices, ¿no? Sí. Oye, ¿qué pasó con Paula? ¿Le avisaste que ya estamos cenando? Sí. Me dijo que ya bajaba. Oye, me dejé un montón de ropa que ya no me queda y le voy a heredar a Aurora en tu cama. ¿Y por qué no me dijiste? Le dije a Paula que te dijera. Pues no me dijo nada. Hola. Paula no te dijo nada porque la guardó para ella. Paula, hija, ¿no puedes estar vestida así? Porque es mi ropa. ¿Pero por qué, mamá? Me veo grande, como las amigas de Ariel. ¿Ves por qué no me gusta que entre a mi cuarto? Niñas, por favor, no discutan, ¿sí? Mira, entiendo que admires a las niñas mayores, hija, pero tú todavía estás chiquita y no debes de vestirte como señorita. Pero es que yo quiero, ma. Mi amor, para todo hay tiempo. Tienes que ser paciente. Cuando tengas 16, ya te podrás vestir como tu hermana. Pero por un momento, no. Ándale, así que vete a cambiar. Paula, no te vayas. Primero cena y luego te vas a cambiar, ¿sí? No lo vuelvas a hacer, ¿entendido? Sí, papá. Metiche. Es una metiche. Hola. Hola, Eric. ¿Me estabas esperando? Sí. Tenía ganas de verte. Hoy estás muy bonita. Y tú eres un papito, mi rey. ¿Qué? Estás para agarrarte a besos. Bueno, nos vemos en el salón. ¿Qué hice? ¿Por qué hice mal? ¿Y Paula? ¿No te lo ibas a esperar para acompañar el salón? Pues sí, Cristina, pero Paula se portó muy rara. ¿Qué hizo? Me dijo algo de un rey y luego me dio besos. Yo también la he visto rara, pero mi amiga es buena y te gusta, ¿no? Sí, me gusta mucho, pero cuando habla así me da miedo. Sí, les voy a contar todo. Pásense porque voy a cerrar la puerta para que no se vayan a meter moscas. Estoy nerviosa. ¿Te llevo Marcos? Sí. Tuve que pedirle que me besara en la boca. ¡Qué aventada! Ay, ya sé, o sea, pero es que ni modo que solo anduviéramos de manita sudada. Ay, entonces le pedí que me besara en la boca, pues porque así son los novios mayores. O sea, ¿están de acuerdo? ¡Ya sé! Ay, no, fue hermoso. A ver, cuenta. Bueno, fue lo mejor. Estábamos sentados y se empezó a acercar así cara a cara. Ay, y no es que me emocionó. Entonces... ¿Viste el gol que metí? Sí, y por eso te quiero pedir algo. ¿Qué cosa? Que me des un beso en la boca. ¿Qué cosa? Que me des un beso en la boca. ¿En serio? Sí. Porque yo te gusto, ¿no? Sí, sí me gustas. ¿Y tú me gustas a mí?
Y los mayores que se gustan se besan en la boca. Está bien. ¡Paula! ¡Eri! ¿Qué están haciendo? Está bien, conmigo a la dirección. Vamos a hablar a su papá. No. La verdad es que yo subí unos kilitos de más. Y ya no entro en el vestido que compré. Llegando a mi casa voy a vomitar para entrar en el vestido. Híjole, la verdad no te habíamos querido decir, pero si estás medio chonchis. Ay, sí, ¿verdad? Ya sabía. ¿Qué pasó? ¿Pudiste vomitar? Sí. ¿Y no sentiste feo? Pues sí, pero lo que importa es que me voy a ver más esbelta y bella. Pero si ya no estás. Pero me quiero ver más. Niñas, no se vayan a ir al colegio sin lavarse los dientes, por favor, si no quieren que las tenga que llevar al dentista. Ay, no, me choca el dentista. Mamá, el dentista porque... Sí, mi amor. ¿Puedo ir? Sí, corazón, sí. Te estoy hablando a ti, Adriana, de verdad. La otra vez te di un dolor de muelas que no aguantabas. Por cochina. Por cochina. Ay, tienes que lavarte los dientes, mi amor. Ya, otra vez ya no las voy a escuchar. Tengo que hablar con ustedes sobre su hermana. Ay, no puedo dejar mucho tiempo sola a Paula. Sí, mano, está padre que Paula esté vomitando. Por eso les pido que me ayuden con ella, a cuidar lo que dicen, aunque sea de broma o porque se estén peleando, por favor. Yo no quería que esto pasara. Cuando decía que estaba engordando era para... Ay, lo sé, mi amor, no te sientas culpable. Miren, lo importante es que nos unamos para que su hermana no se siga lastimando, ¿sí? Sí, ma, nosotras te vamos a ayudar. Okay, miren... Bueno... Una cosa es que no nos soportemos y otra muy distinta es que nos guste que alguna de nosotras esté enferma. Ay, claro. Muchas gracias. Ay, las adoro, mis amores. Ven aquí, dame un abrazo. Para que huelas rico y te sientas mejor. Gracias, me gusta mucho. ¿Sabes qué? Te lo regalo para que te lo pongas las veces que quieras. Qué buena onda, pero... Volví a vomitar hace rato sin que yo lo provocara. No me gusta estar enferma. Toma mi elefante. Abrázalo para que te sientas mejor. Pero a ti no te gusta que yo lo use, porque es tu favorito. Pero ahora te lo doy, para que te cuide y ayude a curarte. Gracias. Después de revisarte y con lo que hemos platicado tus papitos, tú y yo, te puedo decir que estás enferma de bulimia. ¿Bulí qué? No te preocupes si te cuesta trabajo decir la palabra. Entre todos te vamos a ayudar para que te cures. ¿Qué podemos hacer, doctor? Yo no dejo sola a mi hija para que no se lastime, pero ya vomita sin que ella lo provoque. Es una de las consecuencias de este trastorno, que el vómito se puede presentar de manera involuntaria después de haber sido inducido. Por favor, doctora, tiene que recuperarse. Se va a recuperar, señor. Porque el tratamiento contra este trastorno es una labor en equipo. Es complejo, pero con el apoyo de todos, de familia y médicos, trataremos de que sea exitoso. Ya revisé a Paula y aquí está su plan alimenticio de 6 comidas diarias que la niña deberá de seguir. ¿6 comidas? Es mucho. Ahora sí voy a engordar. No, para nada, no vas a engordar. Es un plan balanceado que lo que necesitas comer para alimentarte bien y estar sana. No se preocupe, doctor. Voy a supervisar que todo se cumpla al pie de la letra. Me parece perfecto. También recomiendo que Paula practique algún deporte para que su cuerpo se fortalezca. Y mucho amor para que Paula no pierda el ánimo. No se preocupe, doctora, que con eso no vamos a escatimar, ¿verdad, mi amor? Sí, papi.
le hizo plato, abuelita?